Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa, los cuales investigan aún el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha brindado una valiosa asistencia para asegurar informaciones claves sobre el caso que se le lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Los fiscales federales adjuntos Jacob Goodwilling, Michael Lotka, Jason Richman y Eleanor Talbot del Distrito Sur de Nueva York, los cuales procesan el caso del exmandatario, aún están siendo muy específicos en las averiguaciones en contra del caso de Hoff. Los cargos en la acusación enmendada son simplemente acusaciones y se presume inocente al acusado hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en los tribunales de la Corte Sur de Nueva York. Defensa de Hoff tiene material de la DEA, de la Central de Inteligencia Americana, conocida por sus siglas como la CIA, el Pentágono y el Comando Sur de los Estados Unidos. Según la defensa de Ho, e información que maneja su esposa Ana García Carías, la defensa de Ho tiene para descarga material de la DEA, de la CIA, del Pentágono y del Comando Sur, de las actividades que hacía Ho en contra del narcotráfico y de operaciones encubiertas. Porque para que Estados Unidos inicie un juicio, debes tener suficientes pruebas. Si no, claro, no lo vas a iniciar. Y según, eso lo está diciendo la defensa. Sí, la defensa. El abogado Raymond Colón. Sí. ¿Ah? Sí. Y aquí tengo otra información también que lo dice la defensa de Juan Orlando Hernández, al que confía mucho Anita, que supuestamente va a ser próxima candidata a presidencia. Además de que es un expresidente, son pocos casos en el mundo que un expresidente es extraditado a donde ellos están, en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández es una figura de tendencia en los medios de comunicación en Estados Unidos porque es un expresidente extraditado por el gobierno de los Estados Unidos. Raymond Colón expresa que la Fiscalía de Nueva York tergiversa y manipula con mentiras la verdad sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Como equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, hemos investigado, podemos decir, en referencia al documento emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde pretenden tergiversar los hechos. Es la información que él le pidió, para, con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, y no le querían decir porque era algo que estaba clasificado. Con el aplazamiento del inicio del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien es acusado por 3 delitos vinculados al narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, expertos en derecho en Honduras afirman que defensa debe analizar detenidamente las pruebas para obtener un fallo favorecedor, aunque el panorama no es nada alentador. Ya la defensa lo que estaba buscando era una postergación, ¿verdad?, el inicio del juicio. Se convirtió prácticamente en una defensa mediática, podríamos decirlo así, ¿verdad? En vista de que incluso ellos se trasladaron aquí, tuvieron acercamiento con varios personajes que ellos podrían considerar testigos claves en sus argumentos de la defensa. El abogado defensor de Hernández manifestó que aún no se le ha permitido ver las pruebas contra su defendido, por lo que cree que no existen y que la fiscalía busca crearlas durante el tiempo mientras se inicia el proceso judicial. Y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no, actualmente que exculpan al presidente porque lo ven como un aliado. Se lo dijo que no somos nosotros. O sea, no hemos visto nada, cero, que lo pueda involucrar a él o lo puede inculpar. Todo, al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? La Corte del Distrito Sur de Nueva York se prepara y el juez Kevin Castell tendrá la difícil tarea de revisar las pruebas en contra de los imputados.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos el Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio, el cronograma ya está en el expediente. Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días, cuestionó en la audiencia. La fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda, conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. Autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y pues obviamente de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este pues un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad? Que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito Damian William, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Absolutamente. Todas las flechas apuntan en una sola dirección. Los acusados están en las manos del juez Kevin Castell y las pruebas ya están en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La fiscalía posee muchos documentos que pondrán al descubierto totalmente toda la mafia creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, que hizo del país una casa para criminales. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.